Ok, día número 29 de nuestro reto pierna glúteo. Bienvenidos, 3, 2, 1, arrancamos. Yo soy Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos. Siempre aquí al pie de esta rutina, siempre aquí consintiéndote, siempre aquí trayéndote más energía, siempre aquí trayéndote mejor salud, más salud, tanto física como emocional. Así que arrancamos, empieza calentando, vamos a calentar, mira, mira el calentamiento tan sencillo, mira, 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 vamos, mueve los bracitos, vamos saltando, saltando, mueve, mueve bracitos, mueve bracitos, mueve bracitos, vamos a calentar, vamos a calentar, sigue ahí, yo te cuento el tiempo, para que hagamos 60 segunditos de esa cosita tan sencilla, que cuando van 20, 30 segundos ya no es tan sencilla. Vas a sentir esas pantorrillas que te empiezan a quemar. Vamos, vamos, calienta, 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 calienta. Ok, sigo, 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 sigo. Vamos, 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 vamos. Aguanto, aguanto, aguanto. Apenas estoy empezando, apenas estoy empezando. Bueno, sigue ahí mientras estoy saludando. Bueno, seguimos avanzando. Ya vamos muy cerquita, muy cerca de finalizar este reto pierna glúteo, donde nos concentramos en mejorar nuestro tren inferior. En mi canal en YouTube, por si eres una persona nueva, por si eres una mujer nueva, sigue calentando, 15 segundos más. En mi canal en YouTube, Adrián Medellín, tenemos rutinas para pierna, para glúteos, para hombros, para espalda, para abdomen. 3, 2, 1, descanso, descanso, descanso. Ahora hazte esto. Una, dos, vamos. Tres, muy bien. Cuatro, lo más arriba que puedas levantar la rodilla. Empiezas en cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranca. Listo, segundo ejercicio de calentamiento. Entonces, en mi canal en YouTube tenemos rutinas para todos los grupos musculares. Ahora, ahorita, con este reto nos estamos enfocando en mejorar una de las zonas que más preocupa a las mujeres, a muchos hombres también, pero en especial a las mujeres, que es su tren inferior, tanto piernas como glúteos. En el caso de unas, porque tienen piernas muy delgadas, porque tienen glúteos muy pequeños o no tienen nada de glúteos. En el caso de otras, porque tienen piernas muy grandes, porque tienen glúteos muy grandes, porque tienen caderas muy grandes. Eso quiere decir que tienen mucho cúmulo de grasita sobre esta zona. Entonces, este reto está orientado hacia cualquiera de la condición que tú quieras mejorar, sea aumentar tamaño o reducir esos porcentajes de tejido adiposo que se acumulan en tu cuerpo. 10 segundos más y todo esto va a ir orientado, o va a ir siendo guiado o llevado por el tipo de alimentación que estés llevando. 5, 4, 3, 2, 1, descanso, descanso. Y ahorita vas a hacer esto. Listo, con las manitos arriba, todavía no, todavía no. En 5, 4, 3, 2, 1, arranca. Ok, a ver, a ver. Disculpen ahí. Bueno, en el capítulo, si no sabes de qué, Adrián, pero ¿cómo así que a la alimentación? ¿Qué hago? Si no sabes de qué te estoy hablando, es que no has visto el capítulo número 1 de ese reto pierna glúteo. Así que en mi canal en YouTube vas día 1 reto pierna glúteo, y ahí casi que todo el capítulo me lo dediqué a hablar de la alimentación y de las recomendaciones con respecto a la proteína, con respecto a los carbohidratos. Creo que hablé de grasas también. Entonces ahí te lo recomiendo si no has visto ese video. Listo, sigue, 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 sigue. Calienta, calienta, vamos. ¡Tua! Pa, pa, vamos, 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 caliento, caliento, vamos, pa, 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 vamos, sigue, sigue, 5, 4, 3, 2, 1, listo, bueno, ¿cómo vas? Tres, ¿será que con los tres ejercicios de calentamiento tenemos o quieres, o será que hacemos otro? Hazte un trote ahí suave en el ejercicio de 30 segunditos, vamos, empieza en 3, 2, 1, empieza a trotar ahí en el puesto, definitivamente,
Ustedes abren, no sé cómo le dicen, la llave, el grifo, la canilla. ¿Qué otro nombre has escuchado por ahí? Bueno, yo creo que el más común, el grifo, el donde sale el agua. 10 segundos más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Descanso. En el capítulo anterior hablamos acerca de que Dios, al final del capítulo hablamos acerca de que Dios nos llena de bendiciones que a veces ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Una de ellas es el agua. Hay gente que yo sé que no le gusta el agua, pero no son conscientes de que su cuerpo, gran porcentaje de su cuerpo es agua, y que si no tuvieran agua se morirían. Entonces esa es una bendición. Tienes la posibilidad de tomar agüita, dale gracias a Dios por eso. Empezamos, primer ejercicio. Ojo, desplante su sentadilla. Desplante su sentadilla. Listo, pero ese va a ser nuestro primer ejercicio. Un momento, yo ubico el timer para hacerlo por tiempo. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Desplante la sentadilla, ok. Desplante, pa, sentadilla. La sentadilla profunda, lo más profunda que puedas, hasta donde alcances. Si no es capaz de hacerla profunda, no importa, listo. Sigue. Ya me perdí, no sé en qué irán. Bueno, no importa. Sigue ahí, me perdí en esta primera serie. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso, descanso. Desplante, sentadilla, desplante, sentadilla, desplante, sentadilla. Listo. Bueno, 3, 2, 1. Desplante, sentadilla, desplante. Vamos, sentadilla, muy bien. Desplante, muy bien. Sentadilla. Ojo, cuando yo subo, subo contrayendo glúteo. Listo. Subo mi sentadilla, contraigo glúteo. Bajo en desplante, contraigo glúteo. Subo el desplante, contraigo glúteo. Todo el tiempo. Listo. Porque hoy es enfoque glúteo. Día número... ¿qué? Descanso, 29. Día número 29, enfoque glúteo. Listo. Entonces, todo el tiempo mandándole el estímulo hacia mi nalguita. Vamos. Uno. Qué ternura, si es que nalguita, qué ternurita. Vamos. Muy bien. Vamos, vamos. Ta. Ta. Sigo. Empiezo. Vamos empezando. Primer ejercicio. Reto pierna glúteo. Enfoque glúteo. Hoy mejoro esas nalgas. Mejoro ese trasero. Vamos. Descanso. Descanso, 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 descanso. Conciencia muscular. ¿Ok? 5, 4, 3. 2, 1, vuelvo, pa, ta, sentadilla, desplante, subo, sentadilla, desplante, subo contrayendo glúteo, sentadilla, desplante, subo contrayendo glúteo, sentadilla. Muy bien, estás haciendo súper bien, vamos, mejoramos todos los días y más con estas súper rutinas. Descanso. Descanso. Ay, fue madre. Ya. Hicimos 4 series así de una. Se me fue este ejercicio rápido. Súper bien. ¿Cómo te fue? Muy bien. Adrián, a veces no siento tanto los ejercicios. No te preocupes. No te preocupes. En la medida, ojo, en la medida en que vas avanzando, vas mejorando. Listo. Solamente trata de ser muy consciente cada vez que haga los ejercicios. Seguimos. Ahora vamos a hacer el buenos días. ¿Cuál es el buenos días? Normalmente lo puedo hacer con una barra. Voy a traer un bastón. No lo voy a utilizar nada. Puedo utilizarlo, por ejemplo, con un bastón. O un palo de escoba, no sé cómo le dicen ustedes. Una barra en el gimnasio. Incluso un disco acá atrás. Y lo que hago es esto. Bajo más o menos a 90. Casi no necesariamente. Depende de la flexibilidad y el fortalecimiento de cada persona. Pero bajo. Más o menos hasta acá, subo y pa,
subo contrayendo, aprieto esos glúteos. Listo, entonces, bajo, subo. También involucro todavía esta zona. No me van a creer. Todavía siento el dolor de la rutina del día número 27. Me agaché, por ejemplo, ahí y todavía tengo, siente el encalambronazo ahí. Calambronazo, ¿cómo se dice? Encalambrón. ¿Encalambrón o calambronazo? Se me encalambrón. Se me encalambra esta zona ahí apenas. Empezamos en 3, 2, 1, vamos. Una, muy bien. Bajo, 2. Bajo, 3. Vamos, 4. Vamos. Si tengo una barra, me la pongo aquí, hombro en los hombros, sobre hombros y trapecios, y hago el movimiento. Listo. 6. Vamos. 7. Muy bien. 8. Conscientes. 9. Y 10. Descanso. Descanso. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vuelvo. Vamos. 1. Muy bien. 2. Vamos. 3. Muy bien. 4. Vamos. Vamos. 5. Vamos. 6. Vamos. 7. Muy bien. Vamos, sigo. 8. Consciente. Se siente, se siente. 8. Vamos. Se siente. 9. Controlados. 10. ¡Ay, ay, ay! ¿Se siente o no se siente? Ese es un ejercicio que también, por eso yo en el capítulo anterior, día número 28, les decía, hombres hay que entrenar tren inferior y mujeres hay que entrenar tren superior. Porque, por ejemplo, aquí, miren que la espalda también está involucrada, entonces necesito una espalda fuerte también, pero se siente bastante sobre mis glúteos. Listo, vuelvo. Vamos. Una. Dos. Un tipcito ahorita, ah, bueno, sí, les iba a decir algo acerca de la mirada, que muchas que ya me siguen ya saben a qué me refiero. 4, vamos. 5, muy bien. 6, muy bien. 7, muy bien, subo contrayendo duro. 8, esos glúteos. 9, vamos. 10, descanso. Ojo. Cuando yo estoy haciendo el movimiento, la mirada siempre va a ir al frente. Ya lo he repetido en ocasiones anteriores. Cuando yo digo mirar al frente, no es mirar al techo. Si yo estoy en esta posición y estoy parado así, ¿cuál va a ser mi frente? Este. Pero si yo estoy acá así, ¿cuál va a ser mi frente? No allá, no así. Va a ser este. Y si yo estoy así, pues mi frente va a ser ese. ¿Listo? Ojo en la mirada. Vuelvo. 10 más. Una, muy bien. Dos, muy bien. Subo, contraigo glúteos. 3, vamos. 4, muy bien. Sigo, vamos. 6, muy bien. 7, vamos, vamos. 8, vamos. 9, muy bien. 10, excelente. Trabajo glúteos. En este ejercicio vamos a hacer una más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo, vamos. 1, vamos. 2, vamos. 3, vamos. 4, muy bien, sigo. Vamos. 5, vamos. 6, vamos. 7, vamos. 8, sigo. 9, sigo. 10, es más, descanso. Por ejemplo, es muy parecido a lo que hacemos con la kettlebell o mancuerna rusa, que llegamos y pa. Es un movimiento muy parecido, que también estimula mucho los glúteos ahí. Muy parecido a este ejercicio. Bueno, segundo ejercicio terminado, ¿cómo te fue? Estos ejercicios son más de conciencia muscular. Listo, de conciencia muscular. Recuerden la recomendación, en la medida en que voy avanzando en mis rutinas, voy agregando peso, cargas, cualquier herramienta que tengas en la casa.
Listo, seguimos. Bueno, ay, ay, ay. Voy a utilizar una silla, pero bueno, no, no la voy a utilizar ya. Vamos a hacer. Si tengo, ojo, no traje las mancuernitas mías, pero si tengo mancuernas acá. Listo. Si tengo tobilleras, con esas tobilleras con pesitas, acá. Si tengo bandas elásticas, acá. Listo. Vamos a un básico, que es esto, como si fuera a tocar el techo con mi talón. Vamos, una, vamos, 10 y 10. Una, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, vamos, seis, siete, ocho, nueve, 10. Cambio, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso, te ves divina. Te ves divina entrenando. Te ves súper bien entrenando. Te ves más hermosa de lo que eres. Recuerda que eres una mujer hermosa. Ya eres. No importa cómo te veas. No importa cómo te sientas. No importa lo que te hayan dicho. No importa. Eres una mujer hermosa. Todos los días te lo vas a repetir frente al berraco espejo y te vas a decir: soy una mujer hermosa. Todos los días. Todos los días. Así te hayan hecho creer lo contrario. Todos los berracos días te vas a repetir: soy una mujer. Pero lo vas a decir con una convicción que tu cuerpo lo va a empezar a sentir y a reflejar. Seguimos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. 8, 9, 10, 11. Ah, me equivoqué. Cambio. Una, me emociono y me equivoco. Dos, tres, cuatro, cinco, vamos. Seis, siete, ocho, nueve, 10, cambio, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, cambio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Descanso. Muy bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Recuerda que estamos en el mejor momento de la historia para crecer. Estamos en el mejor momento de la historia para mejorar en salud, en relaciones de pareja, en relaciones con las demás personas, en relación con nuestra familia, económicamente. Estamos en el mejor momento para crecer financieramente en todos los aspectos. Estamos en el mejor momento. Si tú ves crisis en estos momentos, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, si tú ves crisis en estos momentos y crees que la situación está jodida, que nos estamos yendo al carajo, que estamos de cada vez peor, eso lo único que quiere decir es que te estás enfocando en todo lo malo. Y si te enfocas en todo lo único que va a llegar a tu vida es todo lo malo. Si tú te enfocas en crisis, ¿qué crees que va a llegar a tu vida? Crisis. Si te enfocas en pobreza, ¿qué crees que va a llegar a tu vida? Pobreza.
Si te enfocas en problemas, ¿qué crees que va a llegar a tu vida? Problemas. Ojo, no quiere decir que no existan. Sí existen los problemas, sí existen las dificultades. Pero ¿a qué le estamos dando energía? ¿A los problemas o a las soluciones? ¿Al decrecimiento o al crecimiento? ¿A quedarnos estancados o avanzar y crecer? ¿A qué le estás dando el enfoque? Y también, si estás viviendo en crisis o sientes que no hay salida, porque tú le estás dejando la responsabilidad de tu vida a otros, al gobierno, a tu mamá, a tu papá, al policía, al vecino, a tu jefe, ellos no son los responsables de que te vaya bien en la vida. El responsable de que te vaya bien en la vida eres tú. Así que si te está yendo mal hoy, es tu culpa. Adrián, no es mi culpa. Sí, es tu culpa. ¡Seguimos! Seguimos. Por eso te va mal, porque no asumes la responsabilidad de tu vida. Vamos, ojo pues. Subo, contraigo. Bajo, subo, contraigo. Bajo, subo, contraigo. Empezamos en 3, 2, 1, vamos. 1, muy bien. 2, muy bien. 3, muy bien. 4, vamos. 5, vamos. 6, vamos. 7, es como si fuera una bala, un cohete que fuera a arrancar y me va a disparar hacia allá, vamos. 8, vamos. 9, vamos. 10, 15, vamos, por 15. 11, 12, vamos, 13, vamos, 14 y 15. Excelente, listo. Yo sé que hay personas que no les gusta escuchar lo que acabo de decir, pero ¿qué vamos a hacer? Si es así, ¿ok? Deja de quejarte, deja de quejarte. Deja de decir que los otros tienen que darte oportunidades. Nadie tiene por qué darte oportunidades. Nadie. Seguimos. 15 más. Una. Ojo, no es... Ojo, paren ahí. Un segundito. No es recto. No. Es un poquito inclinados. Y ¡pah! Listo. Nuevamente empezamos. Una, dos, tres. Vamos. Una. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, sigo, 8, vamos, 9, ok, 10, 11, 12, 13, 14, 15, descanso, ay, 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 ¿se siente o no se siente? Claro que se siente, vas muy bien. Vas muy bien, es excelente, excelente. Vamos, en 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 1, vamos, 2, ok, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, vamos, 10. Sigo, 11, 12, 11, 13, 14, 15, descanso, ay, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo, últimas 15, vamos, 1. Vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos pues, 5, vamos pues, 6, vamos pues, 7, sigo, 8, estás toda mamacita ahí entrenando, ay, 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 9, vamos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ay, 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 bueno. Vuelvo, como estaba ahorita, muy parecido a la posición, perdón, es que les di la espalda. Vuelvo y ahora hago esto. Lateral. Una. Listo. Pero descansemos 10 segunditos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se siente bastante los glúteos, vamos. Una, dos,
tres, aquí igual la mancuerna aquí entre en esta parte popitlea. Acá o sigue, 10 y 10, 10 y 10 por cada lado. Mancuerna sobre la parte posterior de la rodilla. Pesa, ay, se me fue el nombre, la tobillera con pesitas, la puedo utilizar acá, aunque prefiero acá en este ejercicio la mancuernita o bandas elásticas por encima de las rodillas. Listo, ya hiciste 10 y 10, descanso, 10, 9, 8, 7, ojo, mancuerna acá o banda elástica, aunque las pesitas tobilleras también las podría utilizar acá. Vuelvo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, me fui hasta 15, no importa, 1, 2, 3, 15 por el otro lado, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, descanso. Ay, ay, ay. Oiga, si no, oiga, es que si ustedes no sienten estos ejercicios, te digo, pues, bueno, ahí yo sé que hay gente que no lo está sintiendo. Pero vas mejorando, listo. Vuelvo, 3, 2, 1, 15 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, descanso, ay, se siente o no se siente, muy bien, bueno, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, mamacita, estás muy mamacita y entrenando, 3, 2, 1, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio de lado, 1, 2, aquí caderas, solo caderitas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, vamos, 14, vamos, 15, ay, 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 arriba, Dios mío, los glúteos están ardiendo, están quemando, mejoramos o mejoramos, aquí no hay otra salida, o mejoras, ok, ahora repite conmigo, ojo, hay que repetirlo, no es que, ay, me da pena porque si me están mirando acá en la casa. No. Repite conmigo. Soy un ser maravilloso. Soy un ser maravilloso. Soy un ser maravilloso. Soy un ser especial y maravilloso. Soy un ser especial y maravilloso. Repite, pues, repítelo. Que hace parte del entrenamiento. Soy un ser especial y maravilloso. Soy un ser especial y maravilloso. Soy un ser especial y maravilloso. ¿Ok? Métete eso en la cabeza. Si te metes críticas en la cabeza, si te metes noticias negativas, si te metes chismes en la cabeza, ¿por qué no te vas a meter cosas buenas? No entiendo. Bueno, seguimos. A ver, es que quería, bueno, no importa, vamos a hacer esto, vamos a hacer una isometría de 5 segundos a 90 grados,
en una isometría, bueno, no va a ser isometría porque va a ser dinámico. Entonces vamos a bajar y 1, 2, 3, 4, 5, pero ojo, aquí la clave para impactar glúteos es que los talones no se me despegan del piso, no se me despegan del piso. Listo. Entonces hacemos 5, subimos, descansamos 5 segundos. 5, subimos, descansamos 5 segundos. Listo. Bueno, empezamos en 3, en 2, en 1 y se fue. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4. Cuando subo, contraigo duro arriba los glúteos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. 5, 4. No tan pegados, más bien anchitos. Bajo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Última. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. Listo. Ojo pues. Ojo con la clave acá. Hago 5 con los talones apoyados en el piso. Subo y cuando subo, subo contrayendo glúteos. Y mientras cuento esos 5 segundos de descanso, estoy no los aflojo, no aflojo glúteos. Siempre con los glúteos contraídos. Listo. Vuelvo. A ver un momento. Ahí. Miren el ancho más o menos, punta de los pies hacia los diagonales, rodillas en dirección a la punta de los pies y vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, subo, contraigo y sostengo. 4, 3, 2, 1, bajo. 1, 2, 3, 4, 5, subo, contraigo. 5, 4, 3, 2, 1, bajo. 1, 2, 3, 4, 5, subo, contraigo, no suelto. 4, 3, 2, 1, bajo. 1, 2, 3, 4, 5, subo, contraigo. 5, 4, 3, 2, 1, última. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. 5, 4, 3, 2, 1, descanso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Como si fuera a hacer una sentadilla sumo. 4, 3, 2, 1. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. Subo, contraigo. 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo. 5, 4, 3, 2, 1, arriba, 5, 4, subo, contraigo duro sus glúteos, 3, 2, 1, vuelvo, 5, 4, 3, 2, 1, subo, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Muy bien, vamos a hacer una más de esta. Ay, 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 se sienten los glúteos bastante, se sienten los glúteos bastante, vuelvo, 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, arriba. 5, 4, 3, 2, 1, abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. 5, 4. Ojo, la clave arriba es contraer duro. 3, 2, 1, última. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Colchoneta. Elevación de cadera. Esa no puede faltar. ¿Listo? Ay, pero sí, pero. Adolorido. Adolorido. Adolorido del corazón. No, mentiras. Vamos, pues. Desde esta maravillosa tierra llamada Antioquia. Antioquia, mijo. Qué dicha. Bueno, vuelvo. Vamos a hacer elevación de cadera. Y vamos a aplicar la misma. Hacemos 10 repeticiones
y sostenemos 5. ¿Listo? Empezamos en 3, 2, 1. Vamos, se fue 1, 2, 3. Talón apoyados. 4, 5, 6. Vamos. 7, 8, 9, 10. Sostengo 5. Duro. 4. Duro. 3. Duro. 2. Duro. 1. Descanso. Muy bien. Descanso 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. 7, 8, 9, 10. Sostengo 5. Duro. 4. Duro. 3, 2, 1. Descanso. Descanso 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vuelvo, 1, vamos, 2, vamos, 3, 4, vamos, 5, vamos, sí pues, 6, muy bien, 7, vamos pues, 8, 9, 10, sostengo 5, 4, 3, 2, 1, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo, vamos, 1, muy bien, 2, 3, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, y 10, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, ay, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo, 1, bien hecha, vamos a hacer 15 repeticiones y las últimas 5 en isometría, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, 14, 15, sostengo 5, 4, 3, 2, 1, suelto, ay, 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 rodilla derecha sobre la izquierda, mano derecha a la derecha, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de lado, rodilla izquierda, pierna izquierda sobre la derecha, mano izquierda a la izquierda, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, vamos, rodilla, cambio, rodilla al pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, rodillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Libero zona lumbar. 7, 8, 9, 10. Cambio, 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 cambio. Cruzo pierna. Cruzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, cruzo la otra, vamos. Miren pues que estoy estirando toda esta zona. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba. Despacio, para que no te marees. Muy bien. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Sigo repitiendo. No es rutinas de una hora, de dos horas, de tres horas, de dos horas y media. Es hacerlas efectivas. ¡Listo! ¡Listo! Y recuerden utilizar peso o cargas en las rutinas que estamos haciendo. Bueno, espero que hayas hecho toda la rutina. Sé que en la medida en que vayas avanzando poco a poco irás mejorando.
Y estoy seguro de eso porque estás comprometida con tu cuerpo. ¿Ok? No vas a entrenar. Hay gente que me dice, Adrián, ¿hasta cuándo debo entrenar? A ver, ¿hasta cuándo debes comer? Toda la vida. ¿Hasta cuándo deberías entrenar? Entonces mi pregunta es, ¿hasta cuándo quieres verte bien? ¿Hasta cuándo quieres tener mejor salud? ¿Un par de meses? ¿6 meses? ¿Un año? ¿O siempre? Esa es mi pregunta. ¿Hasta cuándo quieres verte mejor y sentirte mejor? ¿2 meses? ¿6 meses? ¿Un año? ¿2 años? Eso lo decías tú. ¿Listo? Sígueme en... vamos a hacer el agradecimiento primero. Posición de puridad, agradecimiento. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Porque hoy hemos podido cumplir con esta rutina, con el compromiso que teníamos con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con este maravilloso regalo que nos diste que se llama vida, que se llama cuerpo. Gracias. Y en forma de agradecimiento, hoy hemos entrenado para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Gracias por el alimento que nos das todos los días. Gracias por tus bendiciones. Gracias por poder escuchar esta rutina. Gracias por poder ver esta rutina. Gracias por poder conectarnos a un dispositivo y ver este tipo de contenido que lo único que hace es mejorar nuestras vidas en todos los aspectos. Gracias por tus bendiciones. Por favor, disculpa todos nuestros errores, todas nuestras metidas de... Bueno, no voy a decir eso porque estaba en oración. Disculpen ahí, por favor, todas nuestras embarradas. Discúlpanos todas nuestras ofensas y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Era metida de patas, sino que me dio como cosita que hace uno mete las patas muy feo, ¿sí o qué? Entonces, sígueme en Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii o Kwai, o en Odyssey también. Listo. Recuerden que yo vivo muy feliz con todas las personas que vienen a esas rutinas, con todas las personas que comentan, con las personas que llevan un año, dos años haciendo rutinas con nosotros. Muchas gracias por dejarme ingresar a su casa, a su habitación, a la sala de su casa, a su cocina, por llevarme al trabajo, por llevarme al gimnasio, al parque, por llevarme a todas las partes donde están. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por hacer que Adrián Medellín siga creciendo, porque las redes sigan creciendo, por ver este contenido, que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Ustedes ven el video, ya ustedes solamente se meten a YouTube o a Instagram o a Facebook o a cualquiera de las otras redes sociales, buscan a Adrián Medellín y ahí están las rutinas. Pero tras de cada rutina hay trabajo, hay esfuerzo, hay sudor, hay el obligarme a veces a hacer las rutinas porque a veces no quiero grabar, a veces no quiero pararme frente a la cámara, a veces no quiero. Pero sé que tengo un compromiso con todas las personas que siguen esas rutinas y yo sé que todo el contenido que hacemos acá les puede servir mucho para mejorar su salud. Listo, te quiero mucho, déjame tu comentario, porfa, tu comentario, déjame un like. Si no te gustó, déjame un dislike y suscríbete a mi canal en YouTube si no lo has hecho. Comparte esta rutina con todos los contactos que tengas en WhatsApp, compártelos. En Facebook, compártelo. En Instagram, compártelo. Por todos lados, compártelo. Listo. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.